El robo a su domicilio que sufrió Trotsky Serrano Cayancela junto a su esposa Marcia Álvarez el pasado viernes 28 de junio del 2013 fue llevado a juicio el pasado 13 de enero del 2014, donde el primer tribunal de garantías penales del Cañar declaró la inocencia del acusado. Ante esto, los afectados mostraron su sorpresa. El tribunal se basa en el argumento de que el fiscal de la causa, el doctor Martín Flores Hidrobo, debió haber realizado el uso de la cámara de Gesell para la identificación con plena certeza de el presunto autor de este hecho delictivo. Y desde luego no valora el hecho de que, de acuerdo a las normas del procedimiento penal, la audiencia de juicio es el acto probatorio en sí, en base al que tiene que resolver el tribunal. Y si en la audiencia de juicio estuvimos presentes cuatro testigos que sin ninguna duda y con total valentía identificamos, le vimos en la sala de audiencias al ciudadano que cometió este delito y le hemos señalado como el autor, sin embargo, el tribunal no valoró adecuadamente esta prueba. Indica que la persona acusada integra una banda delictiva que se dedica al robo de domicilios y que el 28 de junio ingresaron a su vivienda ubicada en la parroquia Javier Loyola. Con armas de fuego, ingresaron al domicilio y procedieron a sustraerse varios objetos de valor mientras los propietarios se mantenían raptados bajo amenaza de sus ocupantes. No han actuado con decoro, no han actuado de manera correcta, con apego a derecho, y más bien han tomado una resolución completamente indolente, la cual impugnaremos en todos los ámbitos, puesto que la presente semana estaremos presentando la apelación a esta mala dada sentencia. También estaremos presentando la queja ante el Consejo de la Judicatura. Para Telediario, informó Dexy Mendoza.